Señoras y señores, ya hemos pasado a otro nivel. Ya estamos en el nivel non plus ultra HD. El día de hoy me acompaña a mi soldado personal. Llega pues. Me han obligado a traerlo para que me acompañe. Muchas gracias, hijo. Ya, ahora nomás descansa al hotel. ¿Cómo que al hotel? Ya, te va sacando el cascarón y ahí me espera. ¡Déjalo, muchacho! ¡Es saloncito! Señoras y señores, quien les habla es la productora turca más importante de todos los tiempos. El día de ayer, aproximadamente a las 10:45 de la noche, recibí una llamada en mi teléfono personal. Miro con un ojo porque estaba descansando y decía, no me van a creer lo que decía el nombre. Les cuento. Miro con un ojo el teléfono de costalillo y veo el nombre de la llamada entrante. Me llamó el mismísimo George Lucas. Me dijo si estaba ocupada. Obviamente de un salto me levanté en la cama con mi baby doll. ¡No, mentira! Así duermo yo, ¿cuál es el problema? Está bien, yo vivo sola. Está bien. Y me dijo, vamos a hacer otra saga de 30 películas. Y queremos que tú seas la encargada. Señoras y señores, el casting de Star Wars. Señoras y señores, que pasen los personajes que participarán en este gran casting universal espacial de la galaxia. ¡Adelante, por favor! Por favor, no me hagan voces. Vamos a comenzar por acá. ¿Su nombre de personaje, por favor? ¿Qué suena ahí? Un tacho quiere escupir al señor, por favor. No, sí, hablo yo. Ah, ya. ¿Cómo se llama su personaje, señor? Mi personaje es Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. ¿Qué es eso? Darth Vader. No existe. A ver, déjame revisar si hay Darth Vader. Darth Vader y no. Darth Vader y no hay, ¿ah? ¿Cómo se llama? Darth Vader. Darth Vader. Vader. Ya. ¿Y qué pasó, señor, con la talla? ¿Ah? Ese no es el tamaño de Darth Vader, pues, señor. Muchacho, pues. Darth Vader es por acá, más o menos. Le falta un pedazo. ¿Ya? ¿Qué cosa? Yo soy tu padre. Ahí está. ¿En qué momento yo dije que digan la frase que caracteriza? ¡Bótelo! ¡Se va, señor! ¡No! ¡Se va, Davede y se va! Disculpe, señor. Disculpe. ¿Su personaje? ¡Wendy Zulka! ¿Quién ha pedido Wendy Zulka acá en ahí? Wendy Zulka, no hay, ¿eh? Señora, por favor. ¿Cómo se llama su personaje? Pero no me trate mal, pues, señora. Soy Leia Organa. Leia Organa. Leia Organa. Ya, muy bien. Pero Leia no es panzona, pues, hijita. ¿Ah? Hay que bajar de peso, pues, muy gorda. ¿Cómo? No, sí tiene razón, señora. Sino que tantas guerras estoy estresada. Ah, ya. Ay, te da por comer. Sí. Pero haz dieta, pues, hijita.
Ahora están corriendo que hay en el mercado. Sí, 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 estoy haciendo la dieta del Keti. ¿Keti? Sí. ¿Qué cosa es Keti? ¿Qué te importa mi barriga? Así se llama, señora. Así se llama. Está gracioso. Sino que estoy estresada, pues, señora. Entonces hay tantas guerras, corro a dispararme. Encima, mire, la bota me han dado de... ¿No? ¿Qué cosa? O sea, se han... Ya, cállese la boca, hombre. Se han gastado. Por favor, suba usted. ¿Cómo se llama su personaje? Han Solo. Dime santo. ¿Quién ha pedido Coqui Belaunde? Coqui Belaunde han pedido. Chin, 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 chin. Jimmy Santi. Me gusta mi maquillaje. Está lindo. ¿Cómo se llama su personaje? Han Solo, señora. Han Solo. Exacto. Sí. Por favor. Ya se lo. No se lo digas, por favor. No. Igual. Sí, que se lo diga. Bastante pelo, ¿ah? Para tapar, pues, la miseria. Está bien. ¿Cómo se llama su personaje, señor? Chubaca. ¿Cómo? Chubaca. Chubaca, ya. La voz de Chubaca, por favor. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es ese perro guardián? Ese perro de fábrica es ese. Última oportunidad. La voz de Chubaca. ¿Qué si se ríe Chubaca también? ¿Qué es eso, señor? ¡Ya para su sitio ahí! Se lo dio en el circo Perejil, señor. El siguiente, por favor, suba. Le he dicho que suba, por favor. El nombre de su personaje. No vas a contestar. Ese es el colmo, ya, pues, señor. ¿El colmo? Claro, pues, señor, mejor, ¿por qué no me manda a mi casa? Dime que no quieres que venga, ya no vengo. Ya no. Está molesta otra vez. ¿Ah? Estoy molesta, pues, señora. Yo quería ser la princesa Leiva. ¿Leiva? Ah, la voleibolista. No. Ah, la voleibolista, ya. La princesa. Princesa Leiva. Leia. Leia es. Diga Leia. Leia. Bueno, estás amarga como siempre tú. Siempre, señora. ¿Por qué siempre así de mostra? Ah, bonita eres tú, ¿ah? Siempre quiere. Mejor dime, mejor mátame ya. Bueno, pero ¿qué te dicen en tus redes? Ayer he cerrado con tres empresas para... unas cremas para la cara. ¿Así tú crees que me van a dar? ¿Tú crees que me van a dar así? ¿Acaso yo tengo la culpa que se pelee con una gallina? Aquí ya es el faltamiento de respeto total. ¿Cómo se llama su personaje de una vez? El maestro Yoga. ¿Yoga? ¿Yoga? Yoga. ¿Estás segura? ¿Qué miras? ¿A quién buscas tú? ¿Ah? ¿Tú sola? Maestro Yoga. ¿Yoga? ¿No será Yoda? Yoda. ¡Cállate tu sitio ahí! Todavía reclamas, ni sabes, ni estudias. ¿Quiere me voy? ¡Oye, a tu sitio! ¡Qué mal que hago! A tu sitio, Maestro Yoga. ¿Qué pasó? ¿Quién ha pedido Advíncula en carnavales? ¿Quién ha pedido Advíncula en carnavales? No es la máscara la de hablada de Puno, ¿no? Que baile la dama. Darmol. ¿Cómo está usted, señor? Qué elegante, señor. Muchas gracias, señor. Lo felicito. Muy buen... No, usted no. Ah, ya. Usted es mi amiga. Usted no es mi enemiga, señora. Muy bien. ¿Cómo se llama su personaje, por favor? Darmol. ¿Mol? Sí, señora. Si usted quiere en castellano, Maul.
Ah, malcriado eres. No, señor, sino así se escribe. La voz. La voz no tiene voz. ¿Cómo que no tiene voz? Porque usted ha dicho que nadie quiere que haga la voz. Desde Pero yo quiero que tú hagas la voz. Ya, se acabó. La voz. Señor, ¿se me ha prendido a mí usted? Oiga, ese es un casi que se me ha prendido. ¿Qué es eso? ¡Va a su sitio! ¡Favor, hombre! El que sigue, suba. Miren sus ojos, señora, sus ojos. ¡Baje, señor! El biche cuando está con... sus ojos, señor, el biche cuando... A mí no me peguen los ojos, o sea que yo no soy Melba, ya sabes. Este es el biche cuando está con sueño. Darth Sidious. Pero todos sus personajes hacen el mismo ruido, señor. ¿Cómo se llama su personaje? Darth Sidious, señora. A vos. Cuando quieras te llevo al lado oscuro. ¡Ya su sitio! Se ha puesto un turrón. Vamos con las preguntas de rigor. Darth Vader. ¿Qué significa Star Wars? ¡Vamos! La guerra de la galaxia, señora. Nada, señor. Guerra de estrellas de Star Wars. Guerra de la galaxia. Yo estoy preguntando literalmente la traducción. Yo sé que la guerra de la galaxia, pues tarado. ¿Cuál es el nombre original de Darth Vader? Vamos, chato. Es Anakin. Anakin, ¿qué más? Anakin, pues. Anakin, señora. Anakin. Skywalker, señor. Skywalker. No dice que eres fanático. Nada sabes. Todo el día hablas por teléfono calentando. Ah, entendido. ¿A qué lado pertenece Darth Vader? Ya te la más fácil. Al lado oscuro, señora. ¿Qué se le ha caído? Muy chicoma. No, siempre se le chorrea, señor, usted por ahí. ¿Ah? No. Está relleno, pues. Chicomelo. Vamos con la princesa Leia. La princesa Leia, esposa de quién es. Vamos. De él. ¿Cómo te llamas? Yo le estoy preguntando a usted, señor. Han Solo. Sí, Han Solo. ¿Y tú por qué contestas? Me preguntó. ¿Este va a ser el casting? No, disculpe, señora. Ya, tú le haces el casting. No, ya, no, señora, pregunte. Disculpe, no va a volver a suceder. No se ponga nada. No va a volver a suceder. La princesa Leia, ¿de dónde es? De... el planeta Alderaan. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¡Buena! ¿Cómo se llamaba la alianza que lideraba? Ay, ay, ay. Ah, el clásico. ¿Qué clásico? La alianza. ¿Qué cosa? Alianza Lima, seguro vas a decir. Por favor, hombre. La alianza rebelde. Ah, la alianza rebelde. Han Solo, ven acá. Le fastidia, señora, le fastidia sus gritos, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás incómoda? Sí, le fastidian sus gritos. No, señor. Estoy tan manco. ¿Cómo se llamaba el actor que interpretó a Han Solo? ¡Vamos! Harrison Ford. Estoy estudiando inglés. ¿Estás segura? Yes. Sí. Ah, yes. No, de letrear no, pues no me sale. ¿Segura? Segurísima, señora. Harrison Ford. Harrison Ford. ¡Buena! ¡Punto! ¡Punto! ¿Por qué se va? Ah, perdón. ¿Quién es el mejor amigo de Han Solo? Vamos. ¡Chewbacca! ¿Cómo se llamaba la nave de Han Solo? El Halcón Milenario. Uy, ¿has estudiado? ¿A quién le debes dinero? A nadie. Allá va. ¡Allá va! ¿Allá va? Ah, sí.
Ah, sí, 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 sí. No es un sitio. Gracias. Y el viaje también debe plata. No. Chubaca, venga, por favor. En deuda con el avión. ¿Ya te acordaste la voz de Chubaca, no? A ver. Ah, sí, dale con el monstruo. Después de su pisco. Después de su pisco. Está bien, pues Chubaca es vaca, pues. Ay, 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 ay. Así llora cuando se le acabe el pisco. ¿Cuál es la raza de Chubaca? Vamos. Chiwi. Chiwi, ¿qué es eso? Chiwi. Chiwi. ¿Ah? Chiwi. De los chiwis. Chiwi. Chiwi. Nada, señor. ¿No? ¿Cómo se llamaba afectuosamente a Chubaca? Vamos. Chiwi. ¡Buena! Una al menos hoy. Suba, Yoda. Sí, Yoda, sí, me molesta. Mira. Los pies son de Dayana, ¿eh? A ver los pies, por favor, ¿verdad? Ah, está bonito, ¿ah? ¿Eh? Ha entrado perfecto ahí el pie, ¿ah? ¿Qué edad tiene Yoda? Vamos. 900 años. ¿Está mal, pues? Sí, está bien. ¿Eh? Ah, todavía me terqueas. Es que yo he visto en Wikipedia. ¿Wikipiedra? ¿En Wikipiedra? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Es lugar. ¿Ya? ¿Qué? ¿Wikipiedra? ¿Wiki qué? He googleado. Ya, pero tú has dicho que en Wiki no sé qué. En Wikipedia. Wikipedia, ya. ¿Y qué has encontrado? Que tiene 900 años. ¡Buena! ¡Caramba! ¿Yoda lavaba ropa? No, porque era maestro. ¿Y qué haces tú con guantes para lavar ropa ahí? ¿Ah? Eso es humano, señora. Ah, yo, sé, yo leo la mente, mira. Ahí, ¿cierto? Cierra tu ojo. ¿Ya? Y a ver, usted me va a hacer ganar, ¿sí? ¡Deja tu sitio! ¡Darth Maul! ¿Qué color de ojos tiene Darth Maul? Amarillos. ¿Qué arma es la que utiliza? Señora, ¿a mí no me dice buena? Uy. ¿Ah, tú me vas a dirigir? No, señora, ¿ah? Pero es que a mí yo nunca... sé que en un momento lo digo, señor. Es que a mí nunca me dice buena, señora. Te responde, yo veré. Y eso que son más de 35 años que nos conocemos. Uy. ¿Qué arma es la que utiliza? Esta. Ah, eres gracioso, eres. Ah, eres chistoso, malcriado. Señora, ya te vas. Pero... te vas, por grosero te vas. No, como señor. Siempre, no te aguantas tú, con no tu cochinada. No entiendo nada. Que se vaya a Puno. Señor, no le votes. Que se vaya a Puno a bailar la diabla. Señora, ¿por qué le votas? Suba, por favor. Es mi mejor amigo. Qué fea esa cara, realmente. Se ha puesto un turrón. Así es. Se ha puesto un turrón en la cara. ¿Es de tu cara o te has pegado un turrón ahí? Los turrones son ricos. Ya. Yeah. ¿A qué cosa es sensible Darth Sidious? Vamos. ¡A la fuerza, señor! A la fuerza. ¿A quién corrompió y convirtió en Darth Vader? Vamos. A Darth Vader, señora. ¿A Drat? Sí. Drat. Gracias, señora. A Skin Skywalker, nada contestado, señor. ¡Va a su sitio! ¿Qué sabía lo del emperador? ¿No? ¡Yo se cae! ¿Qué pasa el cachudo? Ah, te está vengando. Pase, señor. El chatito también que pase, por favor. Vamos con los musicales. Acá se define quién es el ganador del casting. Comenzamos con el musical de Darth Vader. ¡Venga!
Y el negrito no contó lo que sucede. Entiende la situación, lo que le pasa. Todo el mundo duerme y él no quiere despertar. ¡Buena! ¡Buena, buena! Buena idea la del negrito. Quiero decirle que yo no soy el verdadero Darth Vader, señor. Yo me recursé en horas locas nomás. Ya, baja hoy horas locas, ¿ya? El musical de la princesa Leia, ¡venga! A ver, un ratito, por favor. Levántese el vestido. ¿Qué? ¿De acá te vas a jugar fútbol? ¿Ah? ¡Ya su sitio! ¡Cállese la boca! ¡Por favor, hombre! ¡Óyame, mano! Antes de continuar, los niños les gustó la pelea de Dragon Ball. Y aquí también tenemos varios guerreros. La pelea de Darth Maul y Darth Vader. Señora, no podemos pelear. ¿Por qué no puede pelear, señor? Porque somos del mismo bando. ¿Y cuál es el problema? Ay, ya. Ay, ya. Qué bonito, ¿ah? Muy bonito. Oiga, se acabó la pelea ya. No es nada personal. Esperando por la radio. ¡Oiga, caramba! ¿Se quiere quedar con el programa de radio? Con, oye, carbón. El musical de Han Solo, ¡venga! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Caramba, ¿qué cosa pasa ahora? Me incomoda mucho molestarla, pero... pero sí, lamentablemente traigo a mis bailarines. Lamentablemente. Perdón. Lamentablemente. No, no, no. Lamentablemente no van a poder estar aquí. No, señora, ellas se han preparado. Por favor, yo sí le pido una oportunidad para ellas, porque ellas siempre bailan y practican bonito. Pero ¿por qué no avisan con tiempo? ¿Por qué a última hora? ¿Por qué cuando están en el escenario? ¿Ah? Señor, es que usted estaba ocupado, no podía hablar con usted. Hay un trámite que se sigue para meter más sí, gente. Lo sé, pero es que usted estaba haciendo su promoción y no pude hacerlo, por eso no le pedía con tiempo. ¿Qué dice la...? Prueba COVID. Entran. Han hecho su prueba COVID, todo. Ellos han hecho su prueba COVID. A ver, que ingresen. Quiero verlas, cómo han venido. ¡Sube! ¡Sube! Ella es Fátima, ella es la churro crudo. A ver, que suban, por favor. ¿Ya? Ah, no, me gusta. Sí, ella es la churro crudo. Hola. ¿Cómo se llama su personaje, ella? Strippers. ¿Qué? Stripper. ¿Qué? Stripper. Así se llama. Stripper. Sin tripa. Stripper. Sin tripa. Sin tripa. Sin tripa. Stripper sin tripa. Para que me veas. ¿Cuál es el nombre? ¡No se ahoga! ¡No le sale! ¿Cómo te llamas? Sin tripa. Dile, dile tu nombre. Dile tu nombre, que yo creo que me lo digas tú. Sin tripa. Sir Trípode. ¡Ay, Dios mío! Sitripio. 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 ¿Cómo se llama el personaje? ¿Y tú por qué has venido así? ¿Ah? Es que me han dicho que soy robot ese de ahí. Bueno, la felicito porque han venido muy bien caracterizadas. ¿Ya? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ya.
Ojalá, pues vamos a ver si vale la pena. ¡El musical de Han Solo! ¿Ves? Por favor, soldado, que venga a ayudar acá. Churro, tienes que agarrarme, amiga. Churro, ya. Yo te dije que la agarres la yo pierna. Yo te dije que me agarre. Disculpe, señora. ¡Señora! ¿Qué pasa? Lo habíamos ensayado y salió bien. ¿Usted se puede percatar que el ojo solamente tengo un huequito? Ah, sí, pues. ¿Cómo voy a ver la patada voladora de los señores? Churro, no te rías. Ya, a tu sitio, ya, a tu sitio, ya. Ya, vaya, por favor, señorita, ya. Que le ajusten los tornillos, ya. Sobre todo el de la silla. Que se la lleve el... Ya. Señoras y señores, seguimos con el musical de Chewbacca. A ver. Vagando por las calles. Extraño de pelo largo, buena, muy bueno, muy bueno. Vamos con el musical de Yoda, venga. Estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde, no me dejan salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir. Amor, ese es el fin. ¿Qué le pasa? ¡Calla la boca! ¡El musical de Darth Maul! ¡Venga! Don Diablos escaparon, tú no sabes la que hermano, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guille. Yo quisiera darte un beso chiquitín como así. Por aquí, por aquí. Un beso chiquitín con un sí. Un beso chiquitín con un sí. Muy bien, está bueno. Excelente, bueno. Ah, ya, cambió ya. Ah, se fue la música ya. Está bien, ¿ah? Qué buena. Igual transforma también. Buena, y para cerrar y llegar a un ganador, el último musical. ¡Darth Sidious! ¡Venga! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mira, tanto te jala? Le estoy ayudando, señora. Por favor, hombre. Me he caído en calzón. Por favor, mi soldado, que me acompañe para dar el ganador. Hay que reconocer las cosas cuando están bien hechas. Este musical ha sorprendido por su buena presentación, por su vestuario. Nos hemos divertido. El ganador
del musical y del casting es... ¡Han Solo! ¡Venga! ¡Venga! Perdón, 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 perdón. ¡Gracias, Dios! Perdón. Señora, no. No nos va a hacer ese roche delante de todos, señora. Tomando en cuenta la psicología invertida. Que se vayan las bailarinas. Que se intrigue Trossi y su uniforme. El ganador. Sí se puede. Señora, no sea así. Tenga esperanza, vamos. No celebra. El ganador. Sí. Del casting. Señor. Es. Doña, ya leí tu mente. El osito vivo. ¡Venga!